What's up, guys? Welcome back to another vlog. Le tenemos el video más esperado por toda la gente, no se crea. Pero tenemos aquí nuestro vlog de México. Yeah! Anyways, guys, yo sé que ya han estado esperando este video y hemos subido otros videos y este no. Pero como nomás vlogueamos cuando se nos venía a la mente, llevamos cámara, drone, GoPro y muchas otras cosas. Al fin, nomás terminamos vlogueando con nuestro teléfono. Y pues como Yulisa no había visto a su familia en casi 20 años, nomás vlogueábamos cuando nos recordábamos y con el celular. Así que queríamos sentarnos bien para explicarles qué es lo que estamos haciendo y cómo pasaron las cosas. El vlog está bien revuelto, por eso necesitamos como explicarles bien porque se van a confundir. Sí, duramos una semana entera ya y está bien padre. Perdónenos que no hicimos un vlog así como más detallista. Lo tuvimos que hacer así rebujado porque nomás cuando nos acordábamos grabábamos. Así es de que vamos a empezar. Ya sé que muchas personas tienen preguntas de cómo regresé a México, de cómo está todo ese proceso, pero due to legal reasons, we can't really say many details on everything that's going on right now. But no se me enojen, como en unos mesecitos les hacemos un video detallado y explicándoles todo lo que fue nuestro proceso, les vamos a dar la recomendación de nuestra abogada y de todo eso, pero por lo pronto pues no podemos decir mucho, pero les podemos enseñar lo que hicimos. Without further ado, let's get started. Para empezar, volamos de Denver para Dallas y luego de Dallas para México. No hay vuelos directos de Denver para Durango, así es que tuvimos que transbordar en Dallas. Y cuando llegamos a Durango, fue por nosotros mis primos Martín y Arturo, que no había visto 19 años. A lo mejor, pues, actually ni me reconocieron nada. So, como pasó eso, es que mi tío Luis, el que estaba aquí, les dijo que unos compas de Denver iban a ir y que tenían que ir por ellos, porque mi tío les prestó su carro para andar ahí en Durango y les dijo, oh, tienen que ir a llevar el carro, así. Así es de que cuando se abrieron las puertas del aeropuerto, vimos Jonathan, el niño y yo, y Arturito estaba ahí como parado y le digo, Arturo, y luego le hace, ¿qué? Le digo, soy Yulisa, y como que se le fue la sangre hasta de quién sabe dónde porque se puso blanco y así, pues porque no me había visto en 19 años, porque cuando yo me fui de México pues estaba chiquita, tenía 5 años o no, pues no, parezco, no soy la misma. ¿Qué? What's up, guys? Welcome back to another vlog. Sorry we haven't been able to really talk, guys, but we've been rushing. You know us, we're CEOs of running late to everything. What's up, guys? How is your flight to Airbnb? We had a connecting flight, so we're in Dallas right now. Bub's just finished eating. He's happy. He's smiling. He's smiling. He barely woke up. He's been asleep since like, what, 2? Because I went to sleep at 2:30 for a little bit, and he was already asleep. Have you even told them what we're doing? El asiento frente a usted. Le pedimos que por favor tome. On another American Airlines flight. Señoras y señores pasajeros, somos los primeros en darles la bienvenida al aeropuerto de Durango. Nos tomará unos minutos más. Seguridad abrochados, manteniendo el pasillo libre de cualquier artículo personal. Gracias. Bien emocionados, nos fuimos primero a ver a la familia de parte de mi papá, porque el día antes de que llegamos fue el cumpleaños de mi abuelita, la mamá de mi mamá, y yo, para llegarle de sorpresa y para hacerla más grande la sorpresa, le llegué con mariachi para que le cantaran las mañanitas. Creo que no dijimos que nadie sabía que íbamos a ir. Nadie sabía que íbamos a ir, era sorpresa para todos. Así es de que llegamos y fuimos a la casa de mi tía Rosa primero, y luego después fuimos a la casa de mi tía Araceli, que son hermanas de mi papá. Ahí estaba toda la familia de mi papá y pues ya ven, los vi, que no tenía 19 años que no los veía, y eso es lo que ven aquí. ¡Hola, tía! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hija de mi vida! ¡Ay, mi muñeca! ¡Tu vida! Me va a dar infarto. Ay, si no me da infarto, hija. Qué milagro que andan aquí. Nos venimos a visitar. No,
¿Qué ole? ¿Cómo andan? También que grande, ¿no? Que bueno saber. Sí, no estoy, es el número 25. Sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Hablas con todo? Nietos tengo. Es de Martín. Es 24 y él es 25. Hola, hola, hola. Qué bárbaro, se empeñó y me dé algo. Ay, préstamelo. Tiene que ver eso pequeño. Gaby, porque ayer fue su cumpleaños y le agarramos un mariachi. Vamos a llegar con mariachi. No, hija. ¿Cómo crees? Lo padre de aquí es de que la familia de mamá y la familia de papá viven en la misma bendizada. Lo padre aquí es de que la familia de mamá y la familia de papá viven en la misma vecindad. Así es de que está la casa de mamá Gaby y luego después a la otra cuadra está la familia de papá. Entonces, todo el día lo pasamos allí porque a cada rato iba llegando familia de trabajar porque llevamos un viernes que todos estaban trabajando. So, iba llegando cada quien y pues a cada quien les íbamos dando sorpresa, excepto a mi primo Daniel. Tengo una primita que se llama Alexa y nosotros, Jonathan, el niño y yo, nos fuimos para arriba a dormirnos mientras llegaban más personas de trabajar. Me acuerdo que como que estaba entre sueños yo, pero escuché que Alexa le decía a Daniel porque él iba llegando a trabajar y le dice, aquí está Yulisa y está con el niño allá arriba. Y yo sé que a lo mejor al principio dijo, ay sí, ¿cómo va a estar Yulisa aquí? Porque pues no, ¿en qué cabeza cabe que yo andaba allá en Durango? Pero sí, pues ya le dijo a Alexa que sí estamos ahí y ya cuando bajé como que ya él ya sabía que yo estaba ahí, pero de todas maneras fue una sorpresa bien grande porque él y mi prima Brenda y mi prima Miriam son con los que más conviví porque crecí con ellos, somos casi de la misma edad. So, eso estaba bien padre, pero ahí todo el día nomás era de ver a mi familia, comimos con mi abuelita, con la mamá de mamá. Para decirles ya desde ahorita yo le digo mamá Gaby, so de aquí para adelante va a ser mamá Gaby, es la mamá de mi mamá, mi abuelita. What's up? What's up?
Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Miren, ¿dónde está? No, usted no. Muy Benito Juárez. Ok, luego ya después de haber visto toda la familia el viernes, el sábado lo dedicamos para ir al centro y a tomarnos fotos, a visitar, pues que conociera a Yulisa como la catedral y todas esas cosas. Así que eso es lo que van a ver. Venimos a la catedral. I'm so excited, this is crazy. I can't even believe I'm here. Franco tan chiquito ya anda acá visitando Durango. Entonces, ese fin de semana nomás no lo pasamos pues yo recordando o tratando de acordarme de Durango, me llevaron, me pasearon. Ya se acabó allí porque el lunes queríamos ir a San Luis del Cordero Durango, al rancho de Jonathan. Obviamente no íbamos a ir a Durango sin conocer de dónde es él, así es de que el lunes nos fuimos y era un road trip porque está aquí a 2 horas. Dos horas y media de donde vivo yo. Qué curioso, ¿verdad? Que somos casi la misma parte, pero no really. ¡Buenos días! Estamos rumbo a San Luis del Cordero Durango, que es mi ranchito. Aquí estamos echando gas y como ven, aquí viene el señor Escuincle y la mamá. Yo nunca había visto que les echaran gas, so la experiencia está padre. Guys, we made it! Quiere llorar. No, look. Ya llegamos a la capital del mundo. Dang, that horse is new. Las famosas letras. De hecho, la abuela de Jonathan ya sabía que íbamos a ir a México, pero ella no sabía ni cuándo ni a qué hora les íbamos a caer allá, porque ella tenía pensado como a lo mejor ellos iban a ir a Durango, a donde vive mi abuelita, para visitarnos a nosotros. Pero no sabía que nosotros íbamos a ir y a quedarnos ahí en su casa. So, estaba bien emocionado porque llegamos allí y a su tienda y pues llegamos con Franco, que nadie lo conocía. Así es que estuvo bien padre eso. Aquí está ese. ¡Abuela! ¡Hijo de tu madre que te parió junto con tu abuela! ¡Ay, pedazo de mi vida! Pues no dijiste que me ibas a hablar. Ay, te amo. Ay, mi corazón bello. Dijo que me iba a hablar. Hijo de tu madre. Viendo mi dote. Ay, su dote. Ay, cosas bonitas. A ver, mijo. Se parece a Julissa. ¿Sí? No, yo creo que es puro es Jonathan. Sí. Puro flores. Puro su abuelo. Puro su padre. Sí, mi amor. Ay, tesoros. Max, tenemos visita. Mira. Qué bonito.
su abuelo. ¿Ah? No creo, tu abuelo andaba ya en la presidencia. Es conocer. Ese caballo le transmite que él sabe. Uh-huh. ¿Eh? Yo lo agarré, pero me lo quité y lo que le traje a su jugo. Al patrón. Ay, cabrón, patrón. Dale, con los pies. Miren la jefa. ¿Qué hubo? No, que no. A ver, una vuelta. Ándale, dale, síguele dando. Ándale. Abuelo, ¿cuál lado? Este, para que se vea por aquí. Suavecito, suavecito. ¡Ay, cosas bellas de la abuela! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Oh, porque ya le gustó, jefe! Se va a quedar dormido, lo va a arrullar. Creo que le encantó, jefe. ¿Ya ves que más está buena foto? What's up, guys? Es el siguiente día. Vamos rumbo a la casa de mis suegros que están haciendo aquí. Vamos a ver, vamos a apartar nuestro cuarto. Sorry if this vlog is all over the place. Obviamente queremos disfrutar lo más que podamos, así que nomás estamos vlogging cuando, pues cuando se nos viene a la mente. Así que ahorita vamos a ir a ver la casa de mis papás que están haciendo. Y luego después nos vamos a ir a una de las labores o el vergel que tiene mi abuelo y a disfrutar el resto del día. Aquí viene Frankie. Guys, look who we ran into today. Hi, I'm Ivana. And I'm Yaretsi. Aww. And we came to buy some cacahuates, una michelada, and we ran into subscribers all the way out here. Well, they're actually where we're from, but that's pretty cool. ¿Tiene la jefa? Sí. Su micheladota. Aquí nomás le estoy dando un tour. Mis lentes que me compré porque se me olvidaron los míos. Aquí está la casa de mis suegros, ya tiene las paredes, ya están haciendo el drenaje aquí. Ay, santo Dios, me caigo. Look at the view though. Guys, como le estaba diciendo Jonathan, no hemos estado vlogging like específicamente porque es la primera vez que regreso en 19 años y no me acuerdo de sacar la cámara para grabar. So, a lo mejor ya para la otra que vengamos van a estar los vlogs más padres, más chidos, pero ahorita pues tenía que conocer, tenía que reconocer otra vez a toda mi familia y pues por eso no tenemos los vlogs así muy padres que digamos, pero pues aquí está. Y este niño anda con su sombrero que le compró su abuelita Gaby, su mamá Gaby. Mira qué mucho chive esa pa. Se puede abrir con la navaja. Anda, ustedes que son de tramposos. Mamá. Va a dejar mucha ropa. Mira, la voy a ver en el arroyo. Sí. Allá van a estar. Ah, sí, allá van a estar. Sí, huele aquí. Guys, estamos en una de las propiedades de los abuelos de Jonathan. Se llama El Vergel. Y aquí donde estamos, de hecho, siempre está lleno de agua. Nomás que ahorita no está. So, nos estamos tomando fotos. Ya comemos carne asada, papa, cebolla, aguacate, papitas, soda, agua. So, lo que venimos a hacer aquí es venimos a tirar a Franco a la tierra para que se amacice. Para que vuelva. Y luego para el aire que le dé más fuerza en los pulmones. Y sí, para que vuelva siempre a su rancho, a San Luis del Cordero. So, eso vamos a hacer ahorita. Ya. 29. Ya mañana es 30. Pangorita, ¿dónde de allá? ¿Por qué? ¡Pango! Mire.
qué ricos. Buenos días, you guys. We are about to head out back to La Zapata, but la abuela Jonathan me hizo unos pancakes y una maicena de fresa. Jonathan anda ya paseando al niño, yo estoy almorzando. Acabo de hablar con mi mamá y le di un tour y le enseñé todo. ¿Cuánto nos falta? En San Luis nos quedamos de lunes a miércoles y ya el miércoles en la mañana nos regresamos para Durango. Ese día pues nomás nos la pasamos bien tranqui porque veníamos pues asoleados, cansados del road trip que eran 2 horas y media para atrás. El jueves nos fuimos para Vicente Guerrero, que allá es donde está sepultada mi abuelita, la mamá de mi papá. Pues sí, ella se murió hace 6 años y pues estaba bien triste porque no la alcancé en vida, pero fuimos a visitarla ahí al cementerio y a rezarle un rosario y para que conociera a Franco. Good morning, guys. Ya llegamos a Vicente Guerrero. ¡Qué obole! Ahí les va a decir Yulisa por qué estamos aquí. So, de hecho, hace 6 años falleció mi abuelita Pina, mamá de mi papá. Y venimos a visitarla y a traerle flores. Porque no la, ya no la alcanzamos en vida, ¿verdad, mi amor? Y le cambiaron el pañal zurradote. Mira, mi amor, aquí está tu abuelita Pina, mi amor. Sí, aquí está. Y pues ya se llegó la tarde, el jueves en la tarde. Unas primas de Yulisa le dijeron si queríamos ir a un lugar que se llamaba El Pueblito, ¿verdad? Uh-huh. El ranchito. El Pueblito. Y es un lugar que está ahí luego en un lado de Durango, que se supone que los fines de semana ahí se pone bien chido con la música, los carros. Pero como fuimos entre semana, pues estaba todo muy apagado. Todavía bien hermoso, ahí corre un río bien padre y hay juegos y todo, pero pues el fin de semana es cuando se pone padre. Y por coincidencia, yo les había preguntado a las primas de ella, que ellas conocen Durango, les gusta viajar y conocen todo, pues les dije que si no estaba abierto el zoológico, porque pues yo quería ir a ver a los animales todo, y me dijeron que no, que ya había cerrado el zoológico, que cierra bien temprano, y pues arriba de eso no está tan chido ese zoológico que está ahí. Me dijeron que ellas tienen un tío que tiene muchos animales, y que si queríamos ir a conocer los animales que tiene él a su casa, y le dije, pues obvio. Y nos dio risa porque pues andamos todos, y mi tía Diana dice que cuando mis primas dijeron, oh, es que mi tío tiene muchos animales, pues mi tía pensó que íbamos a ir a ver caballos y marranos y todo, y que llegamos a ver a un tigre, a qué, a una víbora, a todo eso. Y lo más padre es de que ahí pues pudimos agarrar la víbora y Jonathan se pudo meter a jugar con el tigre, con la tigre. Yo nunca en toda mi vida pensé que iba a ser algo así, pero presentó la oportunidad, me dijo el señor que se me quería meter con su bebé, y le dije, pues obvio que sí, él la tiene desde chiquita, y pues me dijo que no, él confiaba 100% en su tigre, así que pues me metí con ella a jugar un ratito. Guys, ya son las 3 de la tarde, estoy aquí, me acabo de bañar. Mi mamá Gaby durmió a Franco. Diana, ¿qué anda haciendo? Nada. Oh, y yo me estoy tomando un agua de coco bien rica, mira. Pero me voy a alistar porque ahora vamos a salir con mis primas, Claudia y Sonia. Estoy bien emocionada, es el último día y voy a llorar, pero no pasa nada. Alright, ya me transformé y Franco ya me jocoqueó, como siempre, pero ¿dónde vamos? Vamos a ir a un lugar que se llama el Ranchito Mágico. El Pueblito. El Pueblito. Vamos a ir a tirarnos de una zipline y a comer. ¿Cómo se dice zipline en español? Ahorita a la tiraleja.
Algo así. ¿Tú no sabes? Y también, ¿amor?, a comer una piña loca. Uh-huh. Pues vámonos. Vamos. Va tomando el aire. ¿Cómo se llama? Princess. Ay, ¿la de tienes desde chiquita? Y de apodo le dicen la Barbie, mijo. Ande, amor, ande, amor. Ay, no. No pasa nada, es de lo más tranquilo de estos animalitos. Tu mano, esta sí la puedes agarrar aquí, si lo quieres. Tener aquí así tu mano, no necesitas apretarle. Nomás levanta la que sí. Y ella sola se presta para moverse así, tranquila. No hace nada, y te aprieta y te va a agredir porque no tiene esa costumbre. Ella no percibe que hay mucha gente o hay poquita gente. ¿Pero cuántos kilos pesa? Anda arriba ahorita de los 45 a 60 kilos y no se infla. Mira tu mano y qué bonita. Un tamiz. ¿Está pesada? Sí. Ay, ya, se va a ver. No se cae. No. Ya se va a comportar como toda una señorita. En felino. Parece que atrás conmigo. No, pero ahí te va. Va, va, va. No, no pongas la mano ante la cara. Te va a lamber. Te está lambiendo. Te está lambiendo. Eso es lo único que va a hacer ella. Eso es lo único que te va a hacer. ¿Ya? Déjalo en paz. No. No, no, lo está lambiendo, lo está bañando. ¿Sentiste su lengua? ¿Sí? No, ya. Bájese. Sea tonta. Puedes acariciarla sin miedo. Acarícela así como si fuera un gato así chiquito tuyo. Así acarícela, así, así, mímala. Eso es lo que ella quiere, que la mimes y la acarices. No, porque le duele. Ve, hey, le duele, va. No. No tomamos de razón. Mira, hey, le duele. ¿Sentiste las golpes de cómo ras? Bien comidos, un animal 100% dócil. Nada que tiene que ver. Es como un perro, si tú lo crías agresivo al perro y no le das de comer, el perro cuanto menos te acuerdes, te descuides, te va a atacar, te va a morir. Cuando ya tú me digas, ya quiero salir, nunca le des la espalda. Siempre hay que salir retrocediendo hacia atrás. Llegando del zoológico privado, nomás cenamos, mis primas me ayudaron a bañar a Franco y de ahí me empecé a despedir de todos los que sabía que no iba a ver el viernes en la mañana para despedirme. Y de hecho también aquí les pusimos un clip de que fuimos a conocer la casa que mi mamá tiene allá. Y pues sí, fuimos a conocer la casa, me despedí de todos ellos y así se acabó la noche despidiéndome de toda mi familia que no iba a ver el viernes. El blanco, la Yulisa está bien transparente. Sí. Válgame. Ay, Dios, ¿qué le hacen? Ay, se me antoja mucho tener un bebé. Ya está bien dormido, mira. Ay, hermoso. ¡Ay! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los adelante. Vamos a ti. Despálgame, despierta, mira que ya amaneció. No, que le muerda primero. Que le muerda. Dale. Adiós. No, no, de nada, de nada. Un día otra vez, una vez. Estoy, pero no pasa nada. No. Yo estoy para ti. Estoy para ti. Estoy para ti. Sí, no, y luego ya pues el viernes en la mañana nos despertamos temprano porque tenemos que ir al aeropuerto a hacernos el COVID test y todo eso. Y Diana, mi tía Diana y su esposo nos dejaron allí.
y nos despedimos de todos. Y ahí se nos acabó nuestro regreso a México. Bueno, mi regreso a México, que Jonathan siempre va. Pues ahí lo tienen, ahí está el video de nuestro viajecito a México. Como les dijimos, muchas disculpas por no haber blogueado más profesionalmente o más seguido, pero pues obviamente si no ves a tu familia en 19 años, lo último que te cruza por la mente es pues grabar. Y lo por parte ella no ha visto a su familia en 19 años, y para mí, aunque yo veo a mi abuela seguido, a mis abuelos y mis tíos, pues era mi primera vez enseñándoles a mi hijo, así que también pues nunca me cruzaba a grabar, nomás las cosas más importantes. Sí sacábamos el teléfono, pero hasta eso no muy bien, ¿sabes? Yo sé que a lo mejor este vlog no era lo que ustedes esperaban como de parte de las cosas legalmente, pero para todo eso pues sí tenemos que esperarnos un poquito para que se cierre nuestro caso. Entonces pues sí, ahí guárdenos un poquito de tiempo y les diremos todo. Yeah, without further ado guys, thank you so much for watching another vlog. We appreciate all the sweet comments and DMs we got on Instagram. Sentimos mucho el amor porque saben ustedes muy bien el proceso, especialmente de Blanca. Han estado con ella y la han seguido desde que tiene que 16. Y saben cómo, por las cosas que hemos estado pasando, y así que sus palabras de amor sí significan mucho para nosotros. Y pues sí, muchas gracias por ver este video. Espero y les haya gustado. Y ya pues la siguiente vez que vamos para México sí les vamos a hacer videos más detallados, más con tiempo, más profesionales. Pero por ahorita pues eso es lo que pasó en Durango. Well, thank you guys so much for watching this video. We love you so much. And we will see you on the next video. Later.